día de hoy, cada 30 de agosto, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Nuestra institución educativa lleva su nombre. Y siempre es un encuentro entre alumnas, estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo. Es decir, es un encuentro de nuestra familia en torno a la fe y al ejemplo, a nuestra devoción a esta insigne mujer que hizo tanto bien a la humanidad, Santa Rosa de Lima. El día de hoy en esta ceremonia? Bueno, hemos tenido primero una celebración eucarística, luego una procesión y finalmente va a ser la actuación. En este momento debe empezar. Lo que lamento es la actitud de las fuerzas policiales. Como ustedes han visto, han cercado la plaza de armas, no permiten que circulemos, se han adueñado de las calles del pueblo, de las plazas, y debo recordarles que celebrar Santa Rosa de Lima es un acto de fe, no es una parada militar. Ellos han confundido, se han apoderado de las calles, y hemos tenido que dar una vuelta alrededor de la plaza de armas. Estamos con las exalumnas de la promoción 94 del Colegio Santa Rosa. ¿Tiene algún mensaje para conmemorar este día? Un saludo a todas las alumnas que hoy les toca estar en estas prestigiosas aulas que es de la institución educativa Santa Rosa, la mejor del mundo y podríamos decir la mejor de la región. Felicitarlas, que tienen la oportunidad de estar en esta aula. Bueno, y a seguir adelante y a seguir adelante en nombre de nuestra institución. Gracias. ¿Qué podría decirle a las alumnas que están estudiando en este colegio? Informarles a todas las exalumnas. Decirles que se preparen, así como nuestro lema dice, nos preparamos desde la vida para la vida. Solo me quedaría darles un consejo. Que sean muy exitosas, preparadas, y que hagamos quedar bien el colegio en todo aspecto. Que se sigue manteniendo hasta ahora en cada promoción.